I know a lot of gamers out there don't have much patience. At least that's what Bishop, the dude at the video store, said. So I'm at the register, and then I realize I got no money. I was seriously broke. Why? Because I met this smoking hot chick last night at the deathmatch bar. Man, she smelled good. So being the gentleman I am, I bought her a drink. Anywho, I decided to get a job. The gig? Assassinate the Drifter. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was, this cat, well-dressed, cool, couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's styling, fast, aggressive, and packing heat. Bada bing. Or at least it was supposed to be, till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an agent with this Whatchamacallit Association. Congratulations. You are certified as the 11th best hitman. How about getting rid of the 10 killers above you and aim for the top? I want to be number one. How's that? Short and simple enough for you? It's gonna be a long, hard road. But who knows? Could kick ass. Could be dangerous. Could totally suck. What do you say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. And for you there holding the controller right now, just press the A button. Let the bloodshed begin. ¿Estarías dispuesto a matar a los 10 mejores asesinos de la ciudad por una chica? Porque Travis Touchdown, sí. Viviendo en una habitación solitaria del motel No More Heroes, decorada con máscaras de lucha libre mexicana de uno de sus maestros, diferentes figuras y DVD de su serie favorita de chicas mágicas, su gatita Jan y su Beam Katana comprada en internet, se dispone a matar a los asesinos más peligrosos de la UAA, Asociación de Asesinos Unidos, comenzando por el número 10, en una enorme mansión, Death Metal. Tras cada asesinato, Sylvia Crystal se encargará de eliminar los cuerpos de los asesinos e informar del precio para programar el siguiente combate. Porque así es, no, no son gratis. Y tampoco baratos, todo para un posible lío. Puede que sí, o no. Y ese es su papel, motivar a Travis para continuar eliminando asesinos hasta llegar al puesto número 1. Doctor Peace, en el número 9. Un detective sin escrúpulos. En la escuela le espera el octavo combate, una estudiante que busca venganza por su padre Jacobs, que cree que fue asesinado por Travis, pero para él su padre fue como un maestro a distancia. Shinobu pierde el combate y su brazo derecho, pero no su vida. Travis tiene por norma no matar mujeres. Antes del séptimo combate, alguien le ha dado una carta a Travis sugiriéndole una retirada a tiempo del siguiente combate. Un asesino con aire de superhéroe que se las gasta haciendo trampas. El séptimo asesino, Destroy Man. Otro problema se presenta con la sexta asesina, una mujer, Holly Summers, quien decide poner fin a su vida ella misma tras su derrota contra Travis. El quinto asesino le es arrebatado por otro portador de katana láser, Henry, y justo cuando van a luchar, Sylvia los interrumpe y desaparece. Una cita con Sylvia le espera para el espectáculo de magia que tiene preparado el cuarto asesino, Harvey. La muerte de su maestro, Thunder Ryu, le aguarda con la lucha por el tercer puesto con la señora Speedbuster. Dos combates más y habrá terminado. Batgirl, bajo el estadio Destroy, donde pasa el tiempo golpeando a convictos en ajustados trajes de cuero. Pero antes del último, se desenmascara todo el pastel. Cuando Sylvia se presentó a Travis como una representante de la UAA, todo fue mentira. El número que figura en su tarjeta es el de su madre. Ella es una artista del fraude. La organización, los combates, los asesinos, todo fue organizado por ella, y no es la primera vez que ocurre. Aún así, es verdad. Sylvia se contradice continuamente. A veces quiere que Travis muera, otras les desea suerte, unas veces parece que le quiere, otras no. Quizás es su rollo. La cuestión es que solo queda un asesino más. Un enmascarado que dice ser el padre de Travis, que se suponía estaba muerto. Y si así lo era, al menos ahora sí. La misteriosa mujer por la que todo esto ha ocurrido se muestra, Jan, el amor de Travis, y ahora lo recuerda todo. Era un caluroso día de verano. Y los padres de... Los padres de Travis fueron asesinados por ella. Al no poder hacer nada, se lanza a los brazos del alcohol en un bar donde conoce a Sylvia, que le engaña organizando combates para hacerse más fuerte y obtener su venganza. Entonces, ¿cuál es la razón de Jan? Resulta que son hermanos, al menos medio hermanos.
su padre dejó a su madre para irse con la de Travis y quedó tan destrozada que se suicidó. Al no tener dónde ir, se aprovechó de la situación y vivió prácticamente como su esclava hasta convertirse en asesina y poder matarlo frente a Travis. Y con este último combate, con la victoria de Travis, termina la historia de No More Heroes, derrotando a su amor, hermana y asesina de sus padres, salvado por los pelos por Shinobu. Sin ningún tipo de giro de los acontecimientos de última hora ni nada parecido, que dé pie a una posible espera, resulta que Henry es su hermano gemelo y Silvia su esposa desde hace unos 10 años, una derrochadora que desaparece de vez en cuando en busca de nuevos ingresos. You want me to tie up all these loose ends? I don't think so. You're the protagonist. I'm just a cool, handsome foil who happens to be your twin brother. Hate to say it, but it's your job. I want a bail, but where the hell's the exit? Oh. There's no way out, is there? No getting out, right, bro? That's right. All we can do is keep running. Then let's find that exit they call paradise. Let's go! ¡Alto! Porque la historia consiguió continuar. 3 años han transcurrido desde que Travis se convirtió en el asesino número uno y se marchó pasando a ser una leyenda urbana, el rey sin corona. Las megacorporaciones comenzaron a poblar Santa Destroy, y el submundo de los asesinos ahora es entretenimiento para las masas del que sacar tajada. La nieve caía por primera vez en 120 años en Santa Destroy, y un nuevo combate por venganza espera a Travis, Skelter Helter, el hermano del asesino número 11 del primer ranking de Travis, Helter Skelter, un combate que ni siquiera llegamos a vislumbrar. Han transcurrido 3 años desde los primeros eventos y Travis se ha desentendido de los combates, y ahora que ha vuelto a Santa Destroy todos quieren un poco de la vieja leyenda, así que le tocará escalar de nuevo en el ranking con la ayuda de Silvia, salvo por el detalle de que ahora hay tanta competitividad que comenzará desde el puesto número 51, el puesto de Skelter Helter, sin olvidar de nuevo el pequeño incentivo, ligeramente sexual, de Silvia. Skelter tenía un plan de venganza. Travis le quitó a su hermano, así que él le quita a alguien que se sienta igual, Bishop, el tío del videoclub, su mejor amigo. Su cabeza envuelta en una bolsa es arrojada por la ventana de su motel. Ahora tiene su motivación. Encontrar a la mente tras el asesinato de su amigo, que casualmente coincide con el puesto número uno de los asesinos, Jasper Bat Jr., el dueño del Pizza Bat. Empezando por el puesto número 50 tenemos a Nathan Copeland, líder de una secta. Charlie McDonald, un jugador capaz de crear un mecha con la ayuda de sus cheerleaders, nada para lo que Travis no estuviese preparado previamente con la ayuda de la profesora Naomi. La siguiente rival es la campeona norteamericana de espada láser, una admiradora de Travis el Grande, como le llama, que no solo le ha dedicado una carta con todos sus sentimientos, también una canción. Kimmy Howell, un fantasmal encuentro en medio del bosque con Matt Helms. La convicta Chloe Walsh y su aliento ácido. Un Battle Royale que promete adelantar hasta 12 puestos a su ganador, pero hay uno que hace un barrido con el resto de contrincantes, el viejo enemigo del puesto número 5 que Henry eliminó antes de empezar y ahora lo tiene petrificado, el renombrado Dr. Let's Shake. Junto al petrificado Henry hace su reaparición Shinobu, que trata a Travis como su maestro y le ayuda desde las sombras a adelantar algunos puestos del ranking a petición de Silvia, Million Gunman y un viejo conocido ahora dividido en dos, New Destroyman. Antes del siguiente combate, Shinobu intenta... suerte, pero Travis no la ve así, siente que es una película de pervertidos entre maestra y alumna. Una derrota para Shinobu. Ryuji, el motorista y honorable samurái, derrotado pero asesinado por Silvia, al ver cómo este se reblandece, primero la colegiala y ahora este. Del mundo real saltamos al de los sueños de Henry, donde su propia conciencia toma la forma de una niña anime llamada Mimi que le impide despertarse. A modo de agradecimiento, Henry se encarga de los 3 siguientes asesinos, y Travis ocupa ahora el 5º puesto. Antes de proceder, Silvia llama a Travis para una charla, comentar el hecho de que está divorciada y que detuvo su enfrentamiento entre hermanos porque no quería que Travis matase a Henry, ni tampoco que él muriese. Margaret, una chica gótica con un francotirador en el puesto número 4. El capitán Vladimir, un astronauta perteneciente al programa espacial soviético. 2 combates más y volverá a ser el número 1. Su combate contra Alice despierta algo en él, su instinto humano. Aunque sean asesinos, siguen siendo humanos. Sangran, lloran, tienen sentimientos. Y Travis está dando algo de cuenta ahora. Y para instintos humanos,
los que visitan a Travis a la mañana previa a su combate final. ¡Ah! Pone Eros. Matt Jr., el enano que comanda el gran imperio de comida, intenta hundir la moral de Travis mostrándole la cabeza de Henry, Shinobu y Sylvia, pero no eran más que réplicas y corta por la mitad a la forma final de Jasper Bat Jr. Ah, parece el fin de Travis. Esta caída acabará con todo. Pero Sylvia y las físicas sin sentido lo atrapan antes de estamparse contra el suelo y lo abandona de vuelta al motel. Lo que no parece estar claro son esos momentos en los que un misterioso hombre visita a Sylvia en un cuarto similar a un vis-a-vis, que finalmente resulta ser Travis. ¿Esto ocurre en los 3 años que Travis ha estado desaparecido buscando a Sylvia quizás? ¿O es después de volver a posicionarse como el número uno entre los asesinos de la UAA, por ciertos eventos que ocurren y ambos se separan? Desafortunadamente habrá que esperar hasta No More Heroes. Ah, no, espera, que antes hay un spin-off que introduce a Travis en un mundo de videojuegos junto a Batman, el padre de Batgirl. Sí, la chica que se dedicaba a batear invictos en cuero bien ajustado. Resulta que completando los videojuegos de la Death Drive MK2 puedes conseguir las 6 Death Balls que pueden concederte un deseo. Así que viajando entre diferentes estilos de juegos, nuevos personajes misteriosos como Kamui, el vendedor de ramen y la gatita de Travis, Jan, resulta que ahora tiene la capacidad de hablar, al menos dentro del videojuego. Travis reúne 5 Death Balls y una falsa para invocar al tigre que concede deseos y así revivir a Batgirl, pero al ser una de ellas falsa el deseo se cumple a medias y vuelve en forma perruna. Ahora sí que sí. La historia termina... Ah, no, que hay un DLC que añade jefes y le permite conseguir la última y real Death Ball para esta vez sí revivir a Batgirl en su forma humana. Nuevos personajes aparecen justo al final, pero a saber si estos realmente llegarán a tener algún tipo de relevancia o simplemente están aquí por la broma. Ahora sí, es el auténtico final. No olvidéis seguirme en las redes si queréis saber cómo van los siguientes vídeos, cuáles estoy haciendo. También suelo utilizar la comunidad de YouTube para informar o hacer alguna encuesta si se da la casualidad de que hay alguna duda o que preferís saber. Nos vemos en No More Heroes 3.